Ahora sí que nos fuimos. Ya tengo aquí el sartencito poniéndose caliente. Ok. Espero que no me pase lo mismo que ahorita. Tengo ya casi todas las cosas preparadas para mi guisito de bacalao. Para los que no sepan, ya yo hice un funche con ayuda de mi suegra. Y me quedó espectacular. Lo tengo aquí. Ahorita, pues, al finalizar el video, voy a poner el plateo como tal. Mira aquí. Y si le veo un rotito ahí, es que hemos estado probando y probando y probando y probando. Porque nos encantó. Saludos. Si me saludas, sé quién está por ahí. Y te puedo enviar saludos de coronavirus. ¿Ok? Tengo al jefe por ahí que está haciendo lo propio. Enviando notificaciones. Vamos a estar, míralo aquí. Ya entró mi jefe. Pero ahorita lo voy a tener aquí porque él me va a estar ayudando un poquito con la cámara. Pero pues estamos esperando que la gente se conecte. Por favor, denle like y share. Like a la página. Y share al video. Para entonces poder tener más gente conectada y así podemos interactuar mejor. Me encanta cuando me hablan, cuando me contestan en mis videos. Yo trato de contestar y hablar con todo el mundo. Mira, hoy vamos a estar haciendo un bacalaíto, pero este bacalao es un bacalao congelado. Congelado. No congelado. Congelado. Se trabaja un poco diferente, pero es igual de rico y a veces hasta mejor porque uno no sabe cuánto tiempo ha estado el bacalao que está en el supermercado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva salado ahí? Pasmao. Pero yo lo voy a estar cortando en trocitos, ¿verdad? En pedazos para que sea más fácil ese guisito que vamos a hacer. Estoy usando este cuchillo, pero creo que voy a usar el cuchillo mágico, el que corta dedos. Usted sabe por qué lo dije, ¿verdad? Porque este cuchillo ya me cortó el dedo. Más sabroso, rico y eso. ¿Y me pasó por qué? Me pasó por estar mirando para otro lado. Usted nunca jamás se atrevan con un cuchillo súper afilado a estar cortando y mirando al lado. Que no sea lo que usted está haciendo. Siempre sus ojos tienen que estar puestos en su tarea. ¿Ok? Deme saludos, deme corazoncitos. Vamos, quiero saludar gente. Ya tengo 23 personas conectadas, pero no me están hablando, así que. ¿Ok? Estamos haciendo bacalao. Ya más o menos tengo aquí los ingredientes. Tengo el sartén que se está ahí calentando. Pero también, pues. Tengo parte de los ingredientes, se los voy a estar diciendo a medida que se los voy a estar echando. Pero yo, pues más o menos me he preparado para, pues, por eso me tardé entre like y like, porque estaba terminando de corregir el desastre con el punche. Y ahora estoy haciendo. Mire, le voy a presentar esto. Yo no sé si yo lo había presentado en otro live, pero esto es una herramienta bien buena. La venden en Wish, pero también hay unas versiones en Beta Millón y otros sitios, Amazon. Yo me imagino. Espera, deja pedir algo. Sammy, ¿puedes bajar un poquito el volumen? Sí, está un poquito alta la música. Pues esto, yo le digo el pica pica, yo le digo el pica pica. Sí, yo creo que sí, que yo lo había presentado, pero no es otra cosa que una herramienta, pues para aquellos que quieran tener unos cortes bonitos, pero pues esto agiliza la tarea, pero también para personas que no son muy diestras haciendo los cortes, usted simplemente mire como el pimiento, la cebolla, te viene. Y le da ahí. Y viene y pone la cebolla. Aquí. ¿Ves? Y con
cuando usted mira, ya usted tiene todo eso bien cortadito, bien bonito, bastante uniforme. Créame que cuando usted lo compra en el supermercado, eso es lo que hacen ellos. Ni crea que se ponen a estar... Bueno, vamos a comenzar con la receta para nuestro bacalao. Recuerden que este bacalao no está salado previamente. So, nosotros le vamos a tener que poner sabor. Así que si usted ve que yo le añado mucha sal, es por el hecho, o le añado sal como tal, mucha. Es para entonces añadirle ese sabor característico que nos gusta en el bacalao. Bueno, comenzamos con nuestro aceite, nuestro sartén caliente. Yo tengo una mantequita que ahorita se las estaba enseñando a los que vieron el live. Y si no vio mi live, si no lo vio, pues cuando termine de ver este, puede hacer. Y si lo está viendo en un tiempo un poco más adelante, esto es manteca con achiote. Y le voy a estar poniendo el video de cómo lo hice también. ¿Ok? Lo bueno que tiene esta mantequita con achiote, aparte del sabor bien distintivo de la manteca, es que da un gustito diferente. ¿Ok? Entonces vamos a echar parte de nuestros pimientos y la cebolla. ¡Ay! Necesito mi asistente aquí porque todo se me cae. Todo se me cae. No se me ha caído todavía el teléfono porque lo tengo en un stand. Pero vamos a sofreír. Yo lo había puesto bajito porque no quería que me pasara lo que me pasó ahorita. Y si no sabe lo que me pasó ahorita, tiene que buscar el video anterior a este. El del funche, para que se ría un rato. Ok. So, más o menos buscamos eso porque... y le vamos a echar el ajo. Hola. Saludos. Hola. Ese era mi hijo. Ese era mi hijo. Tenemos cebolla, pimiento, ajo. ¿Ok? La cerveza va ya mismo. Gracias por el anuncio. ¿Quién me está viendo por aquí? Saludos, Zuleika. Hola, Sandra. Saluditos por aquí. Estamos cocinando. Vamos a hacer un rico bacalao. Yo creo que ahí me pueden ver bien. Yo creo que sí. Estoy esperando que venga mi asistente. Se voy por ahí. También le voy a estar echando unos cebollines. Hola. Unos cebollines. Porque lo que estamos buscando es darle sabor a ese bacalao. Para que ese guisito quede bien rico. Ah, mire, a mí para... ¡Ey! No me he ido, no me he ido. Llama a Lili, Sammy, que me estaba llamando, no sé por qué. Llama a Lili y dile, estamos live. Conéctate, dale share. Mire, yo compré estos vegetales grillados. Ya vienen así en una latita, trae como... ¿qué es lo que tiene esto? Pimiento, zucchini y berenjena. Pero ese aceitito que trae es tan rico. Y los vegetales que trae también son ricos. Fuera de cámara. Ese fuera de cámara. Espérate. Mira, Lili está haciendo arroz. Con gris, con mucho jamón de cocinar. Es que lo que ella está, es que está light. Está light, light. Que se moleste. No, está ahora haciendo el guiso de bacalao. Ok. Los vegetalitos que le dije. Pues, pero grábalo. Grábalo en video. Sí. Mire, usted puede grabar sus propios videos y me los pasa y yo los paso y le doy todo el crédito. Ok. Todo el crédito. En estos días estamos aburridos. ¿Ok? Estamos aburridos.
Así que tenemos que buscar qué hacer. Nosotros hemos estado trabajando en la semana. Digo, hemos estado trabajando bastante. Desde la casa. Vamos a echarle sofrito. Como estoy hablando, quiero repasar. Cebolla, pimiento, leche de los vegetalitos esos que les dije, que ya yo los había cortado. Leche cebollín. Ahora le eché un poco de sofrito. Y ve cómo esto va quedando. Está bien. Cuando hayas hecho los shares, por favor, compartan. Compartan para que otro pueda. Si usted no va a hacer esto en Semana Santa, pues mire, busque otro momento para hacerlo. Y comparta para que entonces otro pueda entonces ver. Vamos a echarle unas aceitunas. Es opcional. ¿A quien le gustan las aceitunas? ¿A quien no le gustan las aceitunas? A nosotros nos encanta. Nosotros no las comemos hasta solas. Veníame esto un momentito, papá. Y saluda. Saludos por aquí a todos. Perdone que estoy con la boca aquí medio. ¿Con la boca what? Estamos aquí sofriendo todo lo que es el condimento, ¿no? Para todo el bacalao. Todo lo que es el condimento. Lo que es el condimento. Todo lo que es. Todo el condimento. Todo el condimento. Ahora ese es el nuevo. Ah, ese es el tren. Ahora, todo el mundo dice, esto es lo que es. Es verdad. Es lo que es. O es o no el es. El sofrito. O es o no es. Es lo que es. O es o no es. Ok. Déjame robarte el tiro. Ya explicaste aquí. No. Yo estoy aquí de... Ok, yo lo había enseñado cuando estaba haciendo el, espérate papá, que no le puedo meter esta misma cuchara, ya la tengo para revolver. Tú dígame que yo te puedo dar otra cuchara. Ok, muy bien. Esto es un cubito en crema, ok. Se lo vamos a estar echando. Mira, saludo Minerva Pitri, Miss Pitri. How are you? Hi, Miss Petri. Miss Petri, we're doing codfish. Stew, codfish stew. Codfish stew. Bacalao guisado, ella sabe. ¿De dónde es ella? Ella nació en New York, de padre boricua. Ah, bueno, ¿qué? Trabaja en Freedom High School. Yes. Yeah, sí. Ok, ya que tenemos todo esto salteado, vamos entonces a comenzar a incorporarle las salsas, ¿ok? A mí me gusta, déjame lavar esto. A mí me gusta echarle pasta de tomate, le quité la etiqueta para no dar promociones, que no me paguen. Como 2 cucharadas de pasta, pero también le voy a echar salsa. La pasta le da un sabor un poco más intenso, ¿verdad? Y para este tipo de guisito, estamos buscando que ese sabor pues se resalte. Y vamos a estarle entonces echando salsa de tomate. Wow, pasta y salsa de tomate. O sea, sí. Eso va a quedar bien. Sí, porque la pasta le da, la espesa, ¿verdad? Y le da un sabor bien rico. Ok. Seguimos saludando, seguimos pendiente por aquí. Sí, déjame ver. ¿Quién más? Muy bien, saludos Yolanda, te me conectaste en este también. No olviden de darle share al video, por favor. Denle share y compartan esta página, que últimamente pues estoy dándole un poquito de más amor a la página, poniendo cositas. Y wow. Esta semana voy a estar poniendo... Espectacular. Distintas formas de para el desayuno, distintas opciones de desayuno, porque obviamente es el área que estoy cubriendo con mis estudiantes. Y pues voy a estar haciendo unos videitos y pasándolos por aquí. Obviamente las pruebas las hago con ustedes y los videos oficiales por allá, pero eso no quiere decir que uno es mejor que el otro. ¿Ok? Ya que tengamos eso, entonces podemos echar nuestro bacalao. Que ya... Si usted se conectó hace poco, ya yo lo corté. Este bacalao, vuelvo y repito, no es un bacalao. ¿Un bacalao? Un bacalao, oh. Un bacalao. ¡Wow! Es eso, te fuiste es muy... un bacalao. Está como el chiste del perro. ¿Cómo
El y perro trae... dice casa en inglés. ¿Cómo dice? Ah, how. How. Qué mongo que yo sé. Diablo. Vaya Sammy, te están saludando. Vaya Sammy, aguajeando. Me está ayudando, Irán, me está ayudando. Bueno, y entonces dejamos caer aquí nuestro bacalao. Eso es en portugués. ¿Ha visto? Porque aquí somos... Dile a Zulma que acá huele. Esto huele riquísimo. Ojalá pudieran estar aquí y poder oler esto. De verdad que sí. Como usted ve, como le subo un poquito el fuego porque como que se me murió cuando le eché el bacalao que todavía estaba un poco frío porque es un bacalao congelado. ¿Ok? Y esto, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar aquí un ratito tapadito. Ya te echaste el bacalao, digo el bacalao. Sí, el bacalao. El bacalao. Pero mira, como tenemos que esperar a que esto... Espera. Exacto, una de dos. O cantamos o nos damos el palo. ¿Qué ustedes creen? Anda, pero ya lo tuyo es... ¿Qué ustedes creen? Ya yo estoy preparada. ¿Pero de qué estamos hablando? Por lo menos preparada para el palo. Okay. Gracias, Miss Petri, gracias. Vamos a ponerle nuestra tapa aquí. Ya usted sabe cuando y yo mire, llevo mis almuerzos allá para... Spoiler alert. Spoiler alert. Mire, eso que está ahí es el funche que hicimos en el video anterior. Bien, funche. Eso es un funche. Ya tiene jamón, tiene bacalao. Ojo, eso es bacalao fresco, no es bacalao. ¿Lo leíste en la computadora? Aquí. Ok. Yes. Dice, chair allá en la computadora. Sí. Vengo ahora. Viene ahora, bueno. Dale, enseñale lo que es. ¿Dónde está el bacalao? ¿Ya lo guardaste? Bueno, no es bacalao. Ah, el traguito, no, ya mismo. Deja que tú vengas. Eso es bacalao fresco, no es bacalao de bolsa, de peje, como se le conocía antes. Bacalao congelado, catfish. Pero uno le añade su sazón acá. A mí, yo lo descubrí años después y sabe muy bueno. El bacalao de peje o de filete tiene su sabor, pero tienes que desalarlo un poco, ¿no? Porque si no, pues te puede quedar un poco sobresalado, sobresazonado el guiso. Aquí pues están todos contenidos, todos los condimentos, todos los jugos, y ese bacalao absorbe. Lo contrario al bacalao de filete, de peje, como le decían antes nuestros abuelos, nuestros papás, el bacalao de peje le da su sabor porque está salado y tú lo desalas, pero el otro bacalao absorbe todo el sabor. Bueno, me están dando instrucciones por aquí. Tenemos aquí un elixir. Este es como el moonshine, pero puertorriqueño. Esto es un pitorro. ¿Como el qué? Como el moonshine. Pero este es mejor. Este es pitorro. Preparado acá. Lágrima de monte. En otras palabras, preparo aquí con fruta. Eso es otro procedimiento. Y yo pues tengo aquí dos copitas. Voy a servir ya mismo. Ya ella me está diciendo que le haga el de ella. Pero este es poquito, mire. Esto es poquito que se sirve porque esto es... Vamos a ver. No me gusta echar ni de más, ni de menos. Mira, este necesita un poquito más. Vamos a ver. Ahí está. Creo yo. Voy por ahí. ¿Vas por ahí? Es difícil. Es difícil. Pero, de aquí está. Un momentito fuera de cámara.
¿No puede qué? ¿Conmigo? No puedo. Ah. No puedo darle share online. Oh, que no puedes darle share online. Sí, porque lo tengo que hacer desde este teléfono. Está bien, pero no hay problema. Yo espérate, hay algo que se me olvidó. No se te olvide. Aunque se ve coloradito, a mí siempre me gusta darle el toquecito de nuestro sazón, ¿verdad? Sin dar mucha promoción. Porque vuelvo y repito, no me pagan por esto. Y la cosa está mala. Vamos a echarle una yogur, no, medio. Medio, ¿verdad? Medio sí. De este sobrecito, porque como ya le habíamos echado la mantequita. Esta que está aquí. Sabrosa. Que ya les dije que le voy a poner el video. Mire, esto ya huele. ¿Te faltan vegetales o no? Ya, y esto se hace vegetales. Rapidito. Vamos a darnos el palito porque esto ya está. Ya. ¿Tú le echaste vegetales ya? Sí, ya, vegetales. Ya está todo. Ya está todo. Mackenzie. Toro. Perdona que meta la mano por aquí. O sea, es que yo... Ay, tú te vas a poner la hora a pedirme permiso de meter la mano. ¿En serio? ¿De qué estamos hablando? Bueno. Dos minutitos más y esto listo está. Ahí está. ¿Ok? Oye, pero antes de, vamos a brindar. Ya les explico, ¿verdad? ¿Le dijiste que le echaste? Bueno, sí. No la elaboración, pero tiene... No la elaboración, ¿eh? ¿Qué le echaste? Bueno, tú fuiste la que lo preparamos. Esto se le echó. Obviamente tiene la lágrima de monte. El clear. La lágrima de monte. Tiene... ¡Saludos, Héctor David! ¡Vaya, Héctor! Tiene la lágrima de monte, tiene... ¡caramba! Pasas, higo, dátiles. Pasas, ¿qué más? Pasas blancas y... Pasas blancas y pasas... ¿Pretas? Sí. ¿Pretas? Sí. dátiles. Higos e higuitos. Oye, pero eso es un chiste que vale la pena contar. No, está bien. Porque hoy viene santo. No. Después, en otro momento se los cuento. Pero miren, vamos a darnos el palito. Una, dos y tres. Salud. Y está rico. Patea como un cordialito. Pero, bueno, ahora sí. Esta es la comida de hoy. Estamos compartiendo aquí con ustedes. Compartiendo con ustedes nuestros secretos culinarios. Pruébelo de sal. Chequeé si está lo suficientemente salado. Yo no le he echado nada porque como le eché sazón, tengo la sal ahí pendiente, pero yo sé que está bien porque el funche me ocupé de que quedara bien sazonadito. Así que básicamente le voy a presentar un plateo en una foto como tal, dándole promoción al live. Pero mire qué rico. Mire qué rico está eso, ¿eh? ¡Ah! Hasta un poquito más de... Y el funche. Y el bacalao. Y el funche. Y el bacalao. ¿Ok? Exacto. Bueno, no los molesto más. Chao, nos vemos. Gracias. No se olvide darle... mira, que están aguajeando. darle like y share. Y nada, recójase, quédese en su casa, ¿ok? Bye.